Hola, buenos días a todos. Un segundo, busco el celular. Hola, por favor, ¿me confirman si me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Estamos en Maicao, varios barrios sin luz, así que... ¿Me escuchan? Parece que sí, ya se escuchan. Bueno, entonces... les doy la bienvenida a todos a nuestra clase del día de hoy de álgebra. Yo soy la profe Beatriz, la señor Bechi de la Inmaculada, institución número 2 de Maicao, y de la Universidad de La Guajira, grupo de investigación en ETIC. Tenemos este proyecto Sigma Aventura en Casa. Espero que todos estén bien, que estén aprendiendo mucho a pesar de que las clases no están siendo presenciales por la pandemia, pero que depende de cada uno de ustedes dedicar ese tiempito en casa a realizar las guías que les asignan los profes, las actividades y hacer todo con muchas ganas y mucho amor para seguir aprendiendo. En el día de hoy lo que vamos a ver es el producto de monomios. El formulario para la asistencia de hoy, al final se los coloco para que no se vayan a distraer ahorita, pero si alguien quiere irlo llenando de una vez, me colocan en el chat de qué ciudad se conectan, que siempre es bueno mirar de qué lugares del país nos visitan. ¿Cómo es eso de la multiplicación de monomios? Resulta que para multiplicar monomios, sean dos o sean más, lo que hay que hacer es multiplicar los coeficientes. Para eso tenemos en cuenta la ley de los signos, que ya se las voy a colocar. Vamos a repasarla. La ley de los signos dice, más por más es más. Debieron verla en multiplicación de enteros. Más por menos es menos. Menos por más es menos. Y menos por menos es más. Esta ley se llama ley de los signos y tenemos que tenerla en cuenta para multiplicar monomios. Cuando multipliques los coeficientes, tienes en cuenta la ley de los signos. Listo. Además, entonces vas a aplicar la propiedad del producto de potencias de igual base. Esa es una propiedad de las potencias, en la que tiene que ver con potencias de igual base. Lo que esa ley dice es que se suman los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 2m y lo quiero multiplicar por 5m al cuadrado, lo que yo tengo que hacer es primero multiplicar los coeficientes. 2 por 5, 10. Debo tener en cuenta los signos.
en este caso, más por más da más. Como es un solo término, no voy a escribir el más, se sobreentiende. Luego voy con la parte literal, las letras. En este caso solo hay M. Y como es la misma base M, lo que tengo que hacer es sumar los exponentes. Si aquí tengo un exponente 1 que no se coloca, yo debo tenerlo en cuenta. 1 más 2, 3. Entonces me queda M elevado a la 3. ¿Por qué eso es así? Vamos a hacer aquí un poquito de memoria. Si tú tienes, por ejemplo, 2 elevado a la 3, ¿qué significa 2 elevado a la 3? Lo que eso significa es 2 por 2 por 2. El 2 multiplicado 3 veces. ¿Y qué es lo que en realidad haces? Escribes la base, que es 2, y sumas los exponentes, que es 1, 1 y 1, y eso da 3. Quizás nunca lo habías visto desde esa forma, pero en realidad es así. Y para las letras ocurre exactamente lo mismo. Si tú vas a multiplicar X por X por X por X, entonces tú dices 1, 1, 1, 1. Eso es X elevado a la 4. Se suman todos los exponentes. ¿Ok? Ahora, si tú tienes, por ejemplo, A elevado al cuadrado por A elevado a la 4. ¿Cuánto da eso? Entonces, si tú quisieras descomponer esto, ¿qué significa A a la 2? Eso significa A por A, dos veces. ¿Y qué significa A elevado a la 4? Significa A por A por A por A, cuatro veces. En total, entonces tienes una A elevado a la ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. En realidad aquí hay 6A multiplicándose. Eso significa A elevado a la 6. Aquí, con la propiedad, lo que tú dices es, repito la base, sumo los exponentes. Entonces no tienes que hacer todo esto. Yo te lo estoy explicando es para que veas de dónde es que sale que eso se suman los exponentes. Es por eso. Porque se van a multiplicar, en este caso, 6 veces la letra A. Entonces basta con sumar los exponentes. ¿Ok? Si hay alguna duda, me pueden escribir en el chat que yo los estoy leyendo. Bien, quería mostrarle además en GeoGebra, ahí coloco el símbolo para que no se me olvide. En GeoGebra les quiero mostrar, porque en el día de hoy vamos a trabajar con áreas. Entonces, quiero que vean por qué es que así son las áreas, por qué es que se multiplican. Voy a dibujar acá un rectángulo. Ya les doy el código de Kahoot, que ya vi que lo están pidiendo en el chat. Ahora que empecemos, ya se los voy a dar. Yo dibujé este rectángulo, ¿verdad? En la clase pasada, cuando dimos sumas de monomios y de polinomios, lo que hacíamos era que sumábamos los cuatro lados para hallar el perímetro. El perímetro se halla sumando los cuatro lados. ¿Por qué? Porque el perímetro es lo que mide esta línea cafecita que ven aquí, el borde de ese rectángulo. En este caso sería 5 más 3, 8, más 8, 16, da 16. O 5 más 5, 10, 3 más 3, 6, 16. Como lo quieras sumar, pero debes sumar los cuatro lados, ese es el perímetro. En el día de hoy, en los ejercicios, vas a tener que hallar área. El área de un rectángulo, si tú vas a hallar el área de ese rectángulo, fíjate, ya es otra cosa. El área es la superficie, lo que mide la superficie, es decir, lo que está por dentro. Mientras que el perímetro era el bordecito nada más, una línea. El área es la superficie. Entonces, imagínate que fueran unas baldosas de un salón de clases. Lo que quiere decir el área es cuántas baldosas cubren ese piso. En este caso, tú las puedes contar y tú dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15. El área de ese rectángulo
son 15, 15 baldosas, 15 unidades, 15 centímetros cuadrados, pero son unidades cuadradas en todo caso, porque hay 15 cuadraditos allí dentro. Ahora, ¿qué tal que fuera más grande? Entonces ponerte tú a contar ese poco de cuadrados, pues no, no se hace así. Lo que uno hace en la práctica es que dice 5 por 3, 15. Por eso es que el área se halla multiplicando. 5 por 3, 15. Entonces, si ahora este rectángulo, yo lo llego hasta acá, ahora ya es un cuadrado porque tiene sus lados iguales. Entonces, igual tú dices 5 por 5, base por altura en el cuadrado, lado por lado, pero es lo mismo. Tú lo que vas a contar es 5 a multiplicar 5 por 5. Y da 25. En este caso, si tú las cuentas de una en una, con toda seguridad, hay 25 cuadraditos allí dentro. Me refiero a estos cuadrados. 5 por 5. Y así yo puedo ir modificando ese rectángulo. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Entonces yo digo 2, aquí hay 2, aquí hay 5. 2 por 5, 10. ¿Qué significa? Que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadrados. Si me preguntaran el perímetro, repasemos, tendría que decir 5 más 5, 10, más 2, 12, más 2, 14. Perímetro es suma, área es multiplicación. ¿Ok? Y bueno, entonces ahora sí, yo creo que estaríamos listos para comenzar con nuestras actividades. Ah, no hemos hecho ejercicios cuando tenemos signo negativo. ¿Qué pasaría en ese caso? Si yo voy a multiplicar menos 3, vamos a suponer x al cuadrado, y a la 4, lo quiero multiplicar por, puedes usar un paréntesis, puedes usar el puntico. Por, vamos a suponer, 8x a la 3y. Vamos a colocarle además una z también. A ver qué harían allí. Entonces ustedes dicen, coeficientes el 3 y el 8. Si no hay coeficiente, sobreentiendes que es un 1. 3 por 8. Aquí es 24. Ley de los signos. Menos por más, porque si no hay signo es más. Menos por más es menos. Y luego voy con las letras. Entonces tenemos X, las voy a poner separaditas para que vean lo que hago. Las letras que hay acá son X, Y y Z. Entonces voy con la X. Digo X, aquí hay 2, aquí hay 3. 2 más 3, 5. Los exponentes se suman. Aquí hay 4, aquí hay 1. No se les olvide, aunque no esté, ahí hay un 1. Entonces, la Y tiene 4 aquí y 1 acá, son también 5. Y vamos con la Z. Aquí no hay, aquí hay 2, pues quedan las dos que están, porque aquí no hay z al cuadrado. En la práctica, tú no haces eso, tú no escribes las tres letras y después sumas, sino que tú vas escribiendo y vas sumando. Tú dices, tengo aquí X, escribo la X, 2 más 3, 5, voy con la Y, 4 más 1, 5, y voy con la Z, no hay 2, aquí quedan 2. Ese es el resultado. Un último ejemplo y nos vamos a Kahoot. Tengo menos 2 a la 3b por menos ab c a la 3. ¿Cuánto da eso? Multiplico los coeficientes. 2 por 1, aquí hay un 1, entonces eso da
2. Los signos, menos por menos, la ley que colocamos acá, menos por menos es más. Ahí en el cuaderno les queda, ya les coloqué el enlace en los comentarios del vídeo, ahí lo van a encontrar. Entonces, esto da positivo, menos por menos más. Vamos con la A y decimos, aquí hay 3, aquí hay 1, son 4. Vamos con la B. Aquí hay 1, son 2. Y vamos con la C. Aquí no hay, aquí hay 3, serían 3. Y eso es todo. Espero que esté como más claro ya todo. Y vamos con el esperado código que ya vi que lo están pidiendo en el chat. Ay, me quedé sin voz. Sí me estaban escuchando. Micrófono marcaba apagado. No sé si me escucharon. Ay, menos mal. Bueno, entonces nos vamos con el código de hoy. Susto me llevé. Si se llega a ir la luz, que ha estado lloviendo y se está yendo la luz en MyCao, me esperan unos segundos que yo simplemente me paso a los datos. Tuve la precaución de tener todo cargado, así que en ese caso seguiríamos la clase con mis datos del celular. El código para hoy, si hay estudiantes nuevos, recuerden o les explico, lo que hacen es que abren una ventana nueva en Google. O si tienen la aplicación en el celular de Kahoot, ingresan a la aplicación. Escriben kahoot.it. Si alguien tiene el enlace, lo puede colocar ahí en el chat. ¿No me están viendo? ¿Cómo que no? Confirmen si ven. El PIN para el día de hoy es 9686040. Ok. Bueno, voy a anotar el PIN por acá. Muy bien, ya comienzan a entrar. 9686040. Ah, ya di la luz. Menos mal, no sé por qué sería. Cuando sea así, refrescan la página. Gracias, Juan. Espero que estén recordando el PIN. Voy a ver si consigo el enlace de Kahoot para que entren directamente. No me salí yo. Ahí les coloqué el enlace de Kahoot. Kahoot.it y entramos a Kahoot. Les va a aparecer una pantalla verde de que están esperando que yo inicie el juego. Entonces, la pregunta la observan en Yahoo y luego votan en porque entran con mi nombre.
Si llegan a ganar, no sabemos quién es. Listo, pues. Entonces vamos a comenzar. La primera está súper fácil para ir calentando motores. Y ahí vamos. Pueden entrar de todas maneras los que no hayan ingresado 96.86.040. El producto de x a la 3 por x a la 5 es, ¿cuál de esos dos? ¿Cuánto da? X a la 3 por x a la 5. Poquitos segundos porque está muy fácil. Ahora votan por la verde. Ah, para si hay alguien nuevo, tienen que votar. Ahí salen los cuatro colores. En este caso saldrían dos para escoger la respuesta. ¿Cuánto es x a la 3 por x a la 5? Voten ya. No está de más recordarle que ustedes deben votar faltando 20 segundos, porque la señal les llega desfasada. Entonces, cuando ven que el tiempo es cero, ya en el de ustedes ya se agotó hace varios segundos. Bien, tenemos 8 correctas apenas. ¿Por qué? A ver, hemos estado explicando que los exponentes lo que se hace es que se suman. Por lo tanto, si vamos a multiplicar x a la 3 por x a la 5, lo que hay que hacer es, déjenme le hago un zoom a esto, así. Lo que hay que hacer es colocar la x y sumar los exponentes. Así que eso da x a la 8. Los exponentes se suman, ¿ok? Bien, vamos con el segundo Kahoot y miremos el ranking. Ahí van, muy bien. Siguiente pregunta. 2x al cuadrado por menos 3x a la 3, ¿cuánto es? 2x al cuadrado por menos 3x a la 3. Analicen bien el signo, el coeficiente y los exponentes. ¿El audio mío está bien o está bajito? ¿Cómo lo escuchan? Ya deben votar. Voten ya. Ok, gracias. Tenemos 7 correctas. Sin embargo, varias personas votaron por otras opciones. Vamos a ver. Tenemos, esa era la pregunta, tenía un signo menos, ¿no? 2x al cuadrado por menos 3x a la 3. Aquí le coloqué un menos. Y las opciones, 6x a la 5, menos 5x a la 5, modifiqué allá y no modifiqué acá. Qué pena. Color blanco, menos 6x a la 5. 6x a la 6. Bien, entonces, aquí lo que había que hacer era más por menos, menos 2 por 3, 6. Coloco la x y sumo los exponentes. 2 más 3. Los exponentes se suman. 2 más 3, 5. Menos 6x a la 5. Era la naranja. Los que escogieron la roja, a ver,
Bueno, más por menos es menos, no podía dar positivo. Ahí falló la ley de los signos. Los que escogieron la opción verde, 6x a la 6, multiplicaron el exponente 2 por 3, 6. No, los exponentes se suman. Por favor, tengan en cuenta que los exponentes se suman. Acá están los resultados. Vamos con, déjame ver qué sigue acá. Un ejemplo con coeficientes fraccionarios, porque la pregunta que sigue van a tener que multiplicar fracciones. Si yo tengo, por ejemplo, un quinto a elevado a la 4, b elevado a la 2, lo quiero multiplicar por menos 3 medios a b. ¿Cuánto es eso? Nuevamente hay que multiplicar los coeficientes. Hay que tener en cuenta la ley de los signos. Más por menos es menos. Luego multiplico las fracciones. ¿Cómo se multiplica eso? Algunos creen que es cruzado, pero no. Un quinto multiplicado por 3 medios. Lo tomo sin el signo porque ya los signos los multipliqué. En realidad, jóvenes, eso es directo. Es directa la multiplicación. Tú tienes que decir 1 por 3, 3, 5 por 2, 10. Cuando eso tenga simplificación, tú simplificas. Si se puede dividir, si exactamente, lo divides. Si no lo simplificas y si no, como en este caso, no puedo ni dividir ni tiene simplificación tampoco, lo dejo así. Entonces aquí me queda 3 sobre 10. Voy con la A y digo 4 más 1, 5. Recuerden que se suman, los exponentes se suman. 2 más 1, 3. Entonces, repito, más por menos, menos, 1 por 3, 3, 5 por 2, 10, directo. Los exponentes los sumo. Bien, vamos ahora con el ejercicio en Kahoot. Ranking. Muy bien. Siguiente pregunta. Pedro decidió cercar un jardín para que las personas no pisen las flores sembradas. ¿Cuál es la expresión que muestra el área del jardín encerrado? O sea, está encerrado, es un jardín rectangular, de forma rectangular. Aquí tenemos un tercio x a la 3, dos tercios de x al cuadrado. ¿Cuánto da entonces el área? Recuerden que el área es base por altura o la ancho por largo, fondo por frente, como le quieran llamar. Hay que multiplicar esos dos lados. Saludos a Jorge. Te voy respondiendo mientras los chicos votan. Quedan 70 segundos. No sé si te refieres a donde yo escribo la página que muestro o si es la actividad, es en Kahoot. Si es Kahoot. Y si es los ejercicios, es en OneNote. Voten ya.
Jóvenes voten. Muy bien, les fue muy bien en esta. Felicitaciones. Vamos a ver. Jorge, si te refieres a este cuaderno, es OneNote. El enlace del cuaderno está en los comentarios de esta clase. Yo siempre dejo el enlace. Allí vas a encontrar los ejercicios que hacemos y si necesitas el enlace para descargarla, me dices y yo te lo envío. Se descarga en la tienda de Microsoft. Bien, esta es la pregunta. Pone note. Ahí yo lo escribí. Bueno, entonces, para hallar el área, había que multiplicar 2 tercios x al cuadrado por 1 tercio x a la 3. Había que multiplicar esos dos lados. Entonces, más por más da más. 2 por 1, 2 por 1 es directa la multiplicación. 3 por 3, colocas la X y dices 2 más 3. 2 más 3, 5. Eso nos da 2 novenos X a la 5. Opción correcta, la A. Muy bien. Gracias, Juan, por colocar el código para los que se están uniendo apenas. Vamos ahora con un ejemplo de producto de más de 2 términos, porque vienen unos ejercicios ahora para hallar volumen. Así que aunque es álgebra, estamos aprendiendo también geometría. El volumen de una figura, en este caso de cajas, vamos a trabajar únicamente cajas. Tú vas a multiplicar. Ay, aquí no habrá una. Soy mala para dibujar. Lo que vas a tener que hacer para hallar volumen es multiplicar este lado por la altura. Área de la base por la altura. Si está borroso, tienen que colocarle la configuración al vídeo en por lo menos 480. Debe ser que la tienen en menos. Bien, entonces vamos con el ejemplo. Tenemos menos 3XY a la 2 por menos 2XY a la 2 Z por, vamos a colocar 5. X, ya, hasta ahí. Entonces tú dices, multiplicas los signos, menos por menos, más, más por más, más. O si prefieres, simplemente cuentas los signos negativos. Mira, ¿qué tal que tuvieras un montón de términos? Suponte que tuvieras algo así. Vas a multiplicar todo esto. Este es negativo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, este es negativo, este es negativo. Así. Y ponerte tú a decir menos por menos más, más por más más. Pues no, así no es práctico. Tú basta con que tú digas 1, 2, 3, 4, 5 signos negativos. Cuentas los negativos nada más. ¿Cuántos negativos hay? Y si hay una cantidad par, da más. Si hay una cantidad impar, da menos. 1, 2, 3, 4, 5 es impar, el 5, entonces eso da menos. No importa cuántos positivos haya. No importa, porque más por más, más por más, más por más, más. Cuantas veces tú multipliques el signo más te va a dar más. Pero en cambio el menos se intercala. Menos por menos, más. Luego por otro menos, da menos. Luego por otro menos, da más. Y así. Entonces, por esa razón, si es par, la cantidad de signos menos, signos negativos, te da más. Si es impar, te da menos. Aquí en este ejercicio tú dices, menos por, aquí hay, tú cuentas, hay un negativo, otro negativo, son dos nada más. Como es par, da más, da positivo.
3 por 2, 6, 6 por 5, 30. Coloco la X. Aquí hay 1, 2, 3. X a la 3. Se suma 1 más 1 más 1 y da X a la 3. Luego la Y. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí no hay. Entonces 1 más 2, 3. Luego la Z. Aquí hay 2, aquí hay 1, aquí no hay. Entonces 2 más 1, 3. Ese es el resultado. El código para entrar a Kahoot es 9686040. Alguien que por favor lo escriba en el chat. Vamos entonces con nuestra cuarta pregunta. Vamos a tener una caja y vamos a hallar su volumen. Recuerden, hay que multiplicar lado por lado por lado, ancho por largo por alto. Así que nos vamos primero el ranking. Muy bien. Y siguiente pregunta. El volumen de esta caja es. La letra está coloreada del color de la tarjetica que van a escoger en Kahoot. Ya les coloco el código en el chat. 9686040. Hay que multiplicar los tres lados. Recuerden, si la división les da exacta, dividen. Si la pueden simplificar, la simplifican. Y si no, pues queda así, lo que les dé al multiplicar. Si este número no es fraccionario, tú le puedes colocar la unidad debajo. Vamos a ver el tiempo. Ya casi. Voten ya. Saludamos a Suri, Juan, Santiago, Elauris, Alfonso, Lucía, Jorge Hernán, Julie y todos los que están presentes. Que no, Edila, Janet, Juan, Nina. Bien. Uy, en esta sí nos fue bastante mal. Vamos a ver. Para hallar el volumen había que multiplicar los tres lados. 8xy al cuadrado por 1/4 x al cuadrado y por 2xy al cuadrado. Entonces, como todo es positivo, pues da positivo. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16. Debajo solo estaba el 4. Si ustedes querían, le colocaban aquí un 1, pero eso no es necesario. Simplemente hay un 4, va un 4 debajo. Si le colocas el 1, 1 por 4, 4 por 1, 4. Entonces eso queda 16 sobre 4. Vamos con la X. Aquí hay una. Aquí hay 2 y aquí hay 1. 1 más 2, 3 más 1, 4.
Vamos con la Y. Acá hay 2, aquí hay 1 y aquí hay 2. 2 más 1, 3 más 2, 5. ¿Cuál era la opción correcta? Resulta que 16 entre 4 es una división exacta. 16 entre 4 cabe a 4. Quedaba 4x a la 4, y a la 5. Así que era la opción naranja. 4x a la 4, y a la 5. Muy bien. Vamos a ver qué sigue. Otra caja, otro volumen. Espero que en esta ya van a saber hacerlo porque ya explicamos cómo es la dinámica. Hay que multiplicar los tres lados. Si tienen alguna duda, recuerden que yo los estoy leyendo en el chat. Pueden consultar sus dudas en el chat. Muy bien, ahí vamos. Al finalizar la clase les doy el formulario para que lo llenen y se participen en el sorteo que vamos a hacer el 31 de julio. Les voy a mostrar cómo va eso. Hasta ahora han llenado el formulario todos estos que ven acá. Si llenan formularios de varios días, siempre que lo llenen les va a aparecer nuevamente un número más. Entonces tienen más opciones de ganar. Todos estos han llenado el formulario. Hasta ahora 105 números hemos entregado con el formulario. Y vamos con la quinta pregunta. El volumen de la caja es. Está más fácil, no tiene fraccionarios. Queda un minuto. Ya deben ir votando. Sobre el tiempo de los ejercicios, les comento que en el formulario no se ponen de acuerdo en las observaciones, yo me las leo toditas. Entonces unos dicen que doy muy poquito tiempo y otros dicen que doy mucho tiempo. Así que me cuesta como complacerlos a todos. Imagino que hay preguntas que se les hace muy largo el tiempo y otras muy corto. Ya pueden votar, voten que se va a terminar el tiempo. Bien. Tenemos 7 correctas. Yo pensaba que estaba fácil. Recuerden que pueden consultar en el chat las dudas que tengan, por qué no les dio el ejercicio, en qué se equivocan, para yo poder explicar. Tenemos acá, el volumen es, hay necesidad de escribirlo, ustedes lo podían hacer una vez directamente. Pero yo les voy a colocar qué es lo que se hace. Se multiplica 8x a la 3, y a la 4 por 9x a la 3, y por 3x, y al cuadrado. Profe, yo escribí primero 3x, y al cuadrado y luego no importa el orden de los factores, no altera el resultado.
Ahora que digo eso, les comento de tantas cosas que hay en las redes. Ahorita vi una antes de iniciar la clase, donde hay un video, al parecer fue en México, y pues la persona comentó y que el orden de los factores no altera el resultado, y en el video se observa que le echan al niño, está en un lugar donde miden la temperatura. Y le echan alcohol en las manos a la persona, a todos los que van pasando por allí, como si fuera una estación de buses o algo. Y coge el señor y para medirle la temperatura le coloca el tarro de alcohol, el spray, y se lo roció en la frente. En vez de colocar la pistolita que mide la temperatura, le echó fue el alcohol. Y el niño se ve que sale, o sea, que está llorando y la mamá como mira como furiosa al señor. Pues de tanta gente que ellos les toca, como que se equivocó de mano y terrible. Pero en matemáticas eso no pasa, ¿no? Aquí el orden de los factores no altera, así que vamos a multiplicar 8 por 9 por 3. 8 por 9 es 72. 72 por 3, 2 por 3, 6. 3 por 7, 21. 216. Y vamos con las X. Aquí hay 3, 3 y 1. 6 y 1, 7. Vamos con las Y. Miren que los exponentes, lo que uno hace es que lo suma. 3, 6 y 1, 7. Ahora la Y. Vamos a ponerle otro color. A ver si así. Aquí hay 4, aquí hay 1 y aquí hay 2. 4 más 1, 5, más 2, 7. Me queda 7. Así que el producto, el volumen de esta caja es 216x a la 7, y a la 7. Opción correcta, la D. Yo miro qué opciones escogieron. La 4. La naranja, 20. No, no se suman los coeficientes. Los coeficientes hay que multiplicarlos. Lo que se suman son los exponentes. Tengan cuidado, los coeficientes se multiplican, los exponentes se suman. Anótenlo por allí, ténganlo en cuenta, apréndanselo. Vamos con otro ejercicio. Muy bien. La sexta pregunta dice: una fábrica de empaques construyó cajas rectangulares a partir de láminas de cartón. Y la primera pregunta de este ejercicio es: el área de la lámina sin las esquinas, o sea, esta es una lámina, y le recortaron estas cuatro esquinas que ustedes ven punteaditas. Esto mide 60, esto mide 40. Y estas esquinitas miden X por X. Entonces, esta lámina sin las cuatro esquinas, ¿cuál es el área? Recuerden que el área es base por altura o ancho por largo, frente por fondo. Pero como hay que quitarle las cuatro esquinas, entonces, ¿cómo queda el área? Mari, lo que puede estar ocurriendo es que votas cuando ya el tiempo ha cerrado. Les recuerdo que a ustedes les cierra antes de lo que se ve el tiempo acá, porque la señal les llega con varios segundos de desfase. Entonces, cuando tú vas a votar, ya se ha terminado el tiempo, por eso no te deja votar. Es lo que pienso que está ocurriéndote. Ya pueden votar, voten ya, porque ya el tiempo para ustedes en este instante ya cerró. Ya está por cerrar.
Dos correctas apenas. ¿Será que me equivoqué cuando coloqué la respuesta? Vamos a ver qué pasó en esta. ¿Cuál es el área? ¿Ustedes cuál escogieron? La roja. No. El área de la lámina completa es 60 por 40, ¿cierto? Vas por altura. Sería, inicialmente, el área es 60 por 40. Pero como le recortaron las cuatro esquinas, cada esquina tiene ¿cuánto de área? Esta esquinita, si ella mide X por X, ¿cuánto es X por X? X al cuadrado. Entonces, a 2400 yo le debo restar no una esquinita porque son cuatro. Son cuatro esquinas y cada una tiene X al cuadrado de área. Entonces, esa área es 6 por 4, 24. Coloco los dos ceros. Menos 4 por X al cuadrado es 4X al cuadrado. O sea, son cuatro esquinas cada una de X al cuadrado. Nos dice Alfonso que él escogió la opción C. ¿Por qué no es la opción C? Porque recuerda que como cada cuadrado tiene un área X al cuadrado, entonces una X al cuadrado y otra X al cuadrado son 2X al cuadrado. Y otra serían 3X al cuadrado. Y otra 4X al cuadrado. Los exponentes no había que sumarlos. Por eso no es la naranja. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces será 2400 menos 4X al cuadrado. Espero que me la hayan entendido. En realidad no era difícil. Ahora seguimos con otra pregunta de esta misma figura, pero ahora van a hallar el volumen de la caja. Vamos a ver cómo les va con esa. No veo dudas en el chat. Si hay dudas, pueden escribir para yo explicarles. La idea es que todos aprendamos. Muy bien. Uy, el ranking aquí se movió. Listo. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el volumen de esa caja? Recuerden. Sí, será que se va a ver, sí. ¿Qué la caja tiene? ¿Cuánto de ancho? ¿Cuánto de largo? La altura es X, que es lo que se recortó acá. Esto mide X. Entonces aquí, pues, como lo que tienen que hacer básicamente es saber cuánto mide esto, para saber qué es lo que van a multiplicar por X. Recuerden que a esta lámina se le recortaron cuatro esquinas, cada una de X por X. Voten ya.
Todavía no estoy contenta con ese resultado. Vamos a ver. El volumen ya hemos dicho que se obtiene multiplicando el ancho por el largo por el alto, las tres dimensiones de la caja. En este ejercicio, pues, el punto era, digamos, el inconveniente era que no sé cuánto mide este lado y cuánto mide. Tenía que sacarlo de acá, ¿verdad? Entonces, si esto mide 60, jóvenes, y yo le estoy recortando esta esquina y esta esquina, ¿cuánto mide esta distancia desde aquí hasta acá? ¿Cuánto mide? A este 60 le quité aquí X centímetros y aquí X centímetros. O sea que le recorté en realidad a 60 una X y otra X que son 2X. 60 menos 2X. Eso es lo que mide este lado. De manera semejante hallamos la longitud de este otro lado. Sería 40 que medía inicialmente, pero ahora le quito X, le quito X, me queda 40 menos una X y otra X son 2X, menos 2X. 40 menos 2X. Porque imagínense ustedes, esta lámina lo que le hacen es, aquí queda un rectángulo. Ese rectángulo es la base de la caja. Lo que estamos haciendo es una caja. Este rectángulo que acabo de dibujar ahí es la base. Y luego esta pestañita, como esto se recortó, ya no está. Esto se dobla para arriba para formar la caja. Entonces, ese rectangulito que yo dibujé, ¿cuánto mide su base? Que es esta misma. 60 menos 2x. Le quité una x y le quité otra x. 60 menos 2x. Y esto de acá, este lado ahora, que viene siendo esta parte del rectángulo, es inicialmente 40, pero le quito una x aquí y otra x acá. Entonces me queda 40 menos 2x. El volumen será 60 menos 2x por 40 menos 2x por la altura de la caja que es x. La opción correcta era la C. Miren que no les pido cuánto da, porque esto se puede resolver. Yo puedo resolver este producto. Pero ya eso es multiplicación de polinomios. Sería la siguiente clase. En la siguiente clase veremos multiplicación de polinomios. Ahorita solamente es de monomios, entonces por eso no la resolvimos, sino la dejamos así indicada. Largo por ancho por alto. Muy bien. Vamos con un nuevo Kahoot. Vamos a ver cómo les va ahora con áreas sombreadas. Las áreas sombreadas son bastante interesantes. Es importante que ustedes las aprendan. Se utilizan en la vida diaria además. Porque si tú tienes, por ejemplo, la medida de tu cuarto de fondo por ancho y tú vas a embaldosar, pero resulta que tú tienes aquí un closet. Y ese closet no va a llevar esas baldosas, tú tienes que restarle esa área a tu cuarto para saber el área que vas a embaldosar en realidad. Entonces son cosas que se utilizan de verdad y por lo general es restando. Es un área muy amplia que yo tengo a la que le voy a restar otras áreas para obtener el área coloreada, el área sombreada. Bien, entonces vamos con la pregunta. El área coloreada de verde
Ay, no le puse el tiempo. Ni modo. Qué pena. Ahí sí no pudieron. Vamos a saltarlo porque ahí no hay nada que hacer. Ay, me olvidé ponerle. ¿Será que a la otra tampoco? Me disculpo. El predeterminado trae 20 segundos y yo siempre los modifico. En este lo olvidé. Vamos a explicarle entonces y allí les sirve para la pregunta que sigue. Fíjense. Teníamos que ver el área que está coloreada de verde, ¿verdad? Vayan pensando cuál hubieran escogido mientras yo explico. ¿Qué hay que hacer? Imagínate que esta fuera una habitación, una sala, qué sé yo, y hay que embaldosar la parte verde nada más y la que está de blanco no. Entonces tú tienes que saber el área grande de este cuadrado, la superficie total, cómo la obtienes 10A por 10A. Algo importante aquí, jóvenes, que para otros ejercicios también les va a servir esta información. En los pre-ifes del viernes, por ejemplo, ya la explicamos. Siempre que tú veas esto así de esta liniecita, ¿qué significa? Eso lo que quiere decir es que este lado es exactamente igual a este, miden lo mismo, son congruentes. Congruente es que mide lo mismo. Este mide lo mismo que este, que este, que este, que este, que este. O sea, todos esos lados miden 4A. Mientras que tú ves aquí dos lineecitas, si ¿sí las ves? Lo que te están diciendo es que este lado mide lo mismo que este. ¿Ok? A veces también es con ángulos, te dibujan una figura y te señalan en el ángulo, te colocan así la lineecita, mientras que en otro te colocan dos lineecitas. Es para indicarte cuál mide lo mismo que cuál. ¿Listo? Es eso. Entonces, al este lado ser de la misma medida que este, lo que me están diciendo, eso es un cuadrado. Es un cuadrado y los lados miden 10A. Por lo tanto, el área de ese cuadrado es 10 por 10, 100A por A al cuadrado. El área verde va a ser igual a 10A por 10A menos. Ahora me voy para las áreas blancas que tengo que restárselas, tengo que quitárselas. Resulta que este cuadradito es exactamente igual a este por las lineecitas que tiene, ya yo sé que son iguales. Y como este lado es igual a este, es un cuadrado. ¿Cuánto es el área de este cuadrado? 4A por 4A. Pero resulta que hay dos exactamente iguales. Entonces le voy a restar dos veces el área de ese cuadrado que es 4A por 4A. 4A por 4A es el área de esto. ¿Por qué el 2? Porque son dos igualitos. Entonces esto me da 10 por 10, 100, aquí hay un puntico, 100A por A al cuadrado. 1 y 1, 2 se suman. Menos 2 por 4 por 4. 2 por 4, 8. 8 por 4, 32. Ojo, 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. No importa el orden, esta multiplicación te da 32. Y A por A al cuadrado. Puedes decir entonces que esa área verde es igual a, como estos términos son semejantes, si no fueran semejantes, lo dejabas así, pero son semejantes, lo puedes reducir, los puedes, eso lo dimos en clases anteriores, puedo simplificar esto. 100 al cuadrado menos 32 al cuadrado, ¿cuánto es? 68. Se restan los coeficientes porque son signos diferentes. 68A al cuadrado. Aquí los exponentes no se suman porque no estoy multiplicando, estoy restando. Entonces se deja A al cuadrado como está. ¿Ok?
La respuesta era la A. En el chat vi que colocaron la C y la D. En realidad era la A. No sé si necesiten que repase el ejercicio. Área del cuadrado grande, 10A por 10A, eso nos da 100A al cuadrado. Área de un cuadradito, 4A por 4A. Como hay 2, lo multiplico por 2. O sea, debo restar dos veces este cuadrado que es 4A por 4A. Resuelvo, 10 por 10, 100, sumo los exponentes A al cuadrado. 2 por 4 por 4, 32. Sumo los exponentes de la A, 1 y 1, 2. Resto 100 menos 32, 68 A al cuadrado. Listo. Vamos con la pregunta número 9, que también es de área sombreada. No se movió el chat. Hallar el área coloreada de azul. Ah, no se movió porque aquella. Miren que esta les di 4 minutos. Aquella pues no se movió porque no, nadie logró votar un poquito tiempo. Bueno, fíjense en esta. Tenemos este cuadradito. Lo que hay que hacer aquí será restar. ¿Qué creen? Queremos hallar el área azul. Entonces, este cuadradito de x por x, este de rectángulo de y por 5y, este rectángulo de 4x al cuadrado, 2x al cuadrado, yo diría que estas medidas están invertidas. Este es igualito a este. Entonces, ¿cuánto es el área azul? El área que está coloreada de azul. Les ayuda un poquito. Ahorita en el ejercicio yo dije que por lo general las áreas sombreadas se le resta un área más grande, algo que está dentro que hay que recortarle o que no se va a incluir. Pero fíjate que en este no ocurre eso. En este tenemos coloreado por aquí una figurita, por aquí otra y por aquí otra. Entonces no hay una figura grande a la que le voy a recortar nada o a quitar nada. Aquí tengo que sumar las 4 áreas. Tengo que sumar esta, más esta, más esta, más esta. Si yo fuera a embaldosar lo que está de azul, entonces tengo que saber cuántas baldosas lleva este, cuántas lleva este, cuántas este, cuántos este, y así ya sé el área total, la cantidad de baldosas totales que necesitaría. Piensen siempre en las áreas como baldosas, eso les ayuda. Vamos a ver cómo les va en esto. En el chat dicen que la B, que la A. Vamos a ver qué dicen los del Kahoot. Gracias.
voten. Seis correctas apenas. Vamos a ver. El área de este cuadrado es X por X. Sé que esto mide X por el guioncito que está aquí, que me está indicando que mide lo mismo. Es un cuadrado. X por X, X al cuadrado. Vamos a ir colocando área azul. Va a ser igual a... Quiero colocar... A ver con este. Área azul. Entonces sería X al cuadrado, X por X. Voy a indicarles la operación, luego las hago. Más este rectángulo Y por 5Y. Más este rectángulo 4X al cuadrado por 2X al cuadrado. Más este rectángulo 5Y por Y. Profe, y si yo me doy cuenta de que estos dos son iguales y escribo dos veces y el área de uno, ah, sí, también lo puedes hacer así, como hice en el anterior ejercicio. En vez de colocar dos veces esto, tú podías decir dos veces Y por 5Y. Y es lo mismo. Bien, X por X al cuadrado, más 5 por Y, 5Y al cuadrado, una y una, dos, más 4 por 2, 8, X a la 2 más 2, 4. Recuerda, los coeficientes se multiplican, los exponentes se suman. Más 5 por 1 sería el 5, Y, 1, 1 más 1, 2. El ejercicio, si no hubiera términos semejantes, ya quedaba así. En este caso, tengo dos términos semejantes allí. Este término es semejante con este. ¿Cómo así semejante? Que tiene exactamente la misma parte literal. Por lo tanto, yo los puedo reducir. Y me queda x al cuadrado, así como está, más 8x a la 4, así como está. Pero estos dos sí los debo reducir. Los puedo sumar. Sumar porque son signos iguales. Si fueran diferentes, se restaba. 5 más 5, 10. 10y a la qué. ¿Qué exponente va ahí? Entonces, en este momento, ahí es donde viene la confusión de ustedes, de muchos de los estudiantes de álgebra, porque no saben si suman o no suman los exponentes, si los dejan así o los suman. Entonces, no se pueden confundir, jóvenes. Cuando tú estás multiplicando, cuando tú dices 4 por 2, 8, los exponentes los sumas. Pero aquí yo no estoy diciendo 5 por 5, 25. No. Estoy sumando 5 más 5, 10. Por lo tanto, los exponentes los dejo como están. Recuerden que para sumar solo podemos sumar términos semejantes. Entonces es como si yo sumara manzanas. 5 manzanas más 5 manzanas, 10 manzanas. ¿Qué le hago a los exponentes? Nada. Los dejo como están. Aquí las manzanas son y al cuadrado. Esto es y al cuadrado, este es y al cuadrado. Entonces te queda 5, 10, 5 más 5, 10, y al cuadrado. ¿Ok? Profe, pero yo esta opción no la veo aquí. Sí, sí la ves. Lo que pasa es que el orden de los sumandos tampoco altera el total. Puede estar primero el 8, 8x a la 4 y luego x a la 2. Después que los signos estén iguales,
el orden le interesa. Entonces aquí era la opción D, la correcta. Ya vamos terminando. Recuerden que al finalizar les doy el enlace para que llenen el formulario de asistencia y participen en el sorteo. Igual los que van a quedar en el ranking participan también en el sorteo. Muy bien. Pregunta número 10. Encuentra los valores de M y N que hagan verdadera la siguiente igualdad. Tenemos que el producto de M por Z a la 3 por 2 por menos 2Z a la N da 24Z a la 4. Lo que me tienen que decir es, entonces, para que este producto de esto, ¿cuánto debe ser la M? ¿Cuánto debe ser la N? Voy a hacerle un zoom acá. Epa. Muy bien. Ya casi. Voten ya. Time is over. ¿Cómo va a ser que apenas cuatro correctas? A ver. Estaba difícil. Anda, Lauris, qué tristeza. No había estado fatal. Teníamos que buscar cuánto debe ser la M y cuánto debe ser la N para que este producto sea verdadero, para que este producto dé esto. Entonces, ¿cuánto debe ser la M? ¿Qué número multiplicado por menos 2 me da 24 positivo? Tiene que ser el menos 12. Menos 12 por menos 2 da 24 positivo. Ya sabiendo esa, ya era, se descartaba el resto. Igual el exponente, para que aquí me dé 4, tiene que ser que la n sea un 1. 3 más 1, 4. Aquí entonces será menos 12. Menos 12 por menos 2 da más 24. La opción correcta era la B. Y nos vamos con la última pregunta. Esta va a estar definitiva porque está súper chévere esta pregunta. Vamos a ver cómo les va. ¿Listos? Ahí va. Menos 2x por menos 3x por menos 5x por menos x por 0. ¿Cuánto será que da eso?
Voten ya. Cinco correctas. Claro, como dice Dila, al multiplicar por cero, todo va a dar cero. Siempre que observemos el cero como factor, va a dar cero, se anula. Cero por cualquier cantidad da cero. Entonces, no importa cuánto te dé esto, no importa. Al multiplicarlo por cero, cero. Y listo. Entonces, vamos a ver cómo quedó el ranking del día de hoy. Felicitaciones a los ganadores. Tercer lugar, Jorge Hernán. Segundo lugar, Teddy. Edila. Primer lugar, Alfonso. Vamos a dejarlo en el cuaderno. El enlace del cuaderno para que repasen la clase del día de hoy y todas las anteriores está en un comentario en el video de esta clase. Y el ranking queda allí. Vamos a pasarla de una vez. Y les comparto el enlace para el formulario de asistencia. Ya les compartí el enlace para el formulario. ¿Qué más sería? Creo que ya. Pasamos la clase. Para el cuaderno. Estoy aquí en el cuaderno. Para practicar. No me escuchan. No sé por qué no me escuchan.